Birds flying high. Woo! You know how I feel. Sun in the sky. You know how I feel. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life, it's a new life for me. And I'm feeling good. ¡Apa! 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 ¡José María Ortega! Muy chido. Del equipo David Bisbal. ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bien! ¡Chaval, has levantado aquí el estadio, eh! Muy bien, muy bien, muy bien. David, quiero que seas a mi ver, coach. Los dos están parados. Sabes que eres un fregón, la verdad. Gracias. David, tu equipo hoy creo que ha estado espectacular, pero José María vino a decir, quítense... ¡Ahí estoy! Pero lo que más amé es que tú ves a Michael Bublé en Anfield y yo diría así... Sí, sí, me encanta. Y tú... ¡Ah! No, eso es lo mejor es cuando hace... Tus puntitas. O sea, se nota, puedo hacer puntitos, ajá, que estoy eso. Se nota que tienes 21 años, o sea, para ti feeling good es... ¡Woohoo! ¿No? Y obviamente Michael Bublé. Oye, pero esos graves a los 21 años, ¿qué pasó? O sea, lo más sensual, lo más... fregón del mundo y luego los agudos tus también. Acentos, tu postura, o sea, regálamelo por favor. José, tú sabías que Jan y yo siempre hemos querido trabajar contigo, te admiramos, te respetamos. Pero ya no se puede. Eres, mira, yo lo único que voy a decir es que eres un huracán. Gracias. Exacto, Jos Favela, continúale. La primera vez que los mexicanos escuchamos una canción en inglés, pues no le ponemos atención tanto a la letra, estamos como que, bueno, los mexicanos como yo que son de un ranch. Yo estaba más como entendiendo el pa, o sea, como wow. Y luego ya le puse atención y dije, ahora le está hablando de pescar. Y está hablando de estar abajo de un árbol, el vato, una siestita ahí. No, pero tú, si llevas esa parte, o sea, tu inocencia de 21 años me hace pensar que sí comprometes tu interpretación con eso. Los arreglos que hiciste fueron tuyos, compa. Sí, sí. E hiciste notas ahí que nunca las hace aquel amigo. No porque no pueda, me queda claro que es un súper cantante, pero qué bonito que con 21 te dio la cabeza para llevar la sensualidad de lo que hablaba al principio, de la canción, meterle arreglos distintos. O sea, sí me impresionaste. No dije nada, pero a la vez dije mucho. Gracias, bye. Gracias, gracias. Gracias, gracias, Favela. Lo que él quiso decir es que le gusta pescar. Abajo de un arbolito. Abajo de un arbolito. Y que dentro del arreglo estaba buscando la banda El Record. Nah, no es cierto. Nah, vida mía. Sí que tiene. José María, me encantó tu interpretación y lo has hecho a tu forma, me parece, y muy bien. Yo siempre me pongo nerviosa cuando los músicos se callan, como cuando te dejan solo cantando, y dije, a ver, ¿qué va a hacer este hombre? Y te salió algo que no lo vi venir. O sea, no lo vi venir por ningún lado y te salió impresionante. Y por eso, nada más, mereces pasar a la semifinal. Pero es tu decisión. Gracias. Y te apoyo, gracias, compañero. Gracias. Y te apoyo. Gracias, compañera mía. Gracias, sí, Yuridia. Sí, me siento. Ahora sí, David Bisbal, cuéntanos todo eso. Que... Mira, José María, lo que hago.
Creo que es importante que te des cuenta de la importancia que es este momento. Que no sé cuántos miles de artistas desearían estar donde tú estás. Me he quitado el sudor de la frente porque en algún momento de los ensayos José María me asustó muchísimo. Me asustó muchísimo y yo dije, Dios mío. ¿Por qué? Porque no era José María. No era el José María que vosotros estabais acostumbrados a ver y a escuchar. Y hoy, gracias a Dios y gracias a tu esfuerzo y tu talento y creo que tu clic para entender que estar aquí es un privilegio, ha vuelto José María y con más fuerza que nunca. Por favor, que no se te olvide que las oportunidades pueden pasar solamente una vez y después para agarrar ese tren tienes que correr a la misma velocidad. Te felicito. No te puedo decir muchas cosas porque has cantado muy bien. Gracias. Y te felicito de todo corazón. Muchas gracias. Gracias, David Bisbal, José María Ortega. Muy bien, gracias. Bien hecho. Por favor, de este lado, backstage con tus compañeros. Live in Miami. The air was hot from summer and sweat dripping off me. Creo que la competencia me ha retado mucho a explorar partes de mí que yo no conocía. Yo creo que todo esto no es más que como una gran oportunidad. José María. Para mí José María es uno de los concursantes más importantes de La Voz. Don José María, ¿qué pasa? Hola, hola, hola. Creo que ya en este punto de la competencia, pues claro que se siente como más tensión y se siente más competencia porque ya estamos, se va depurando, ¿no? Y ya estamos como la crema innata. Mucho más allá. Mucho más allá. José María, mira, vamos a bajar el tema dos semitonos, ¿vale? Porque yo creo que te va a quedar muy, muy más cómodo, ¿vale? Yo creo que un poco lo que pasó en el ensayo es que yo venía como de unos días de, pues como de mucho cansancio vocal, porque además, bueno, pues es una canción difícil de ensayar, porque está como en el límite de mi registro. No sé lo que ha podido pasar con José María, estoy también sorprendido. Creo que te voy a cambiar el tema. Te voy a cambiar la canción porque creo que es mejor que vayas seguro con una canción que tú te sepas bien. Pero sí quiero que sepas que lo voy a tomar en cuenta porque me gusta que las personas vengan aquí con la lección aprendida. Voy a dar una gran presentación y un gran show, bueno, para ayudar como a David a cambiar de opinión. De verdad, pues revivir como el ave fénix, ¿no? De dar para arriba, porque yo estoy seguro de que tengo más. Yo estoy seguro de que soy más que esto.